Aló, aló, ¿qué tal, traders? Muy, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Sean bienvenidos al streaming de hoy. Prácticamente ya estamos a viernes, chicos, que será viernes 28. Increíble cómo se pasa la semana, increíble todas las cosas que pasaron en el mercado. Sean bienvenidos al streaming de hoy donde vamos a estar hablando del análisis de divisas e índices para este fin de semana con las mejores noticias, de pronto con algunos datos por ahí muy interesantes. Inclusive si quieren saber un poquito más sobre nosotros, créanme que en este streaming van a aprender también muchísimo. Así que nada chicos, el día de hoy nos acompaña lo que sería Esteban, colega, amigo y nuestro representante de ventas. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, Alfred, muy buenas tardes para todos. Es un placer poder estar aquí acompañándote en el día de hoy. Hoy un streaming dinámico, hoy un streaming distinto a lo que semanalmente eh, nos siguen todos los usuarios, así que bueno, es un viernes donde el último último viernes les deseo, bueno, que tengan un gran día, buenos trades para todos nuestros eh, clientes que nos acompañan y darle eh, la bienvenida al espacio con el licenciado González. Claro, muchísimas gracias Esteban. La verdad chicos, es que nada, el día de hoy... Queremos hacer un instrumento dinámico para ustedes, un instrumento que de pronto les pueda ser buenísimo, no solo análisis, sino que también puedan ver eh, puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, la verdad, Esteban, qué gusto tenerte por aquí. Eh, era algo que, que ya esperaba desde hace tiempo, entonces, la verdad, un gustazo tenerte por aquí. De pronto, chicos, la verdad es que aquí en el equipo de, de nosotros en Easy Markets Latinoamérica, somos bastante unidos. Tratamos de siempre trabajar de manera conjunta. La verdad es que... Aquí tenemos un montón de información que el día de hoy van a poder verla de manera muy sencilla y como siempre, lo primero que vamos a estar haciendo muchachos sería eh, compartir el mapa de calor de acciones de fondo para poder ver el resumen del mercado mientras estoy compartiéndole de pronto las noticias de este día viernes, ¿vale? Así que vámonos de una vez, chicos, y empezamos con las noticias. En este caso, noticias para hoy o noticias importantes que se dieron. Pues bueno, tenemos algunas por parte de Estados Unidos, inclusive por parte del dólar y en japonés, que la verdad que les puedo decir, uno de mis pares favoritos, a mí me encanta. Eh, inclusive le doy mucho peso también a, a parte de mis análisis a este. Pero partiendo de las noticias, lo primero, chicos, sería que hoy, viernes 28 de abril, Iniciamos o arrancamos con algunos temas de anuncio de decisión política monetaria por parte de lo que sería Japón. Estamos hablando que esta noticia se dio aproximadamente a la una de la mañana, hora Nueva York. La verdad es que esta noticia fue bastante, bastante importante. Impactó mucho a los mercados. La verdad es que. De forma muy directa, después de esta noticia, sucedió otra, que es la rueda de prensa del Banco de Japón. Entonces, esta fue a las 2.30 hora Nueva York. Eh, de pronto son noticias muy importantes y que ahorita en el gráfico vamos a estar viendo cómo impactó. ¿Vale, chicos? Así que tenemos esas noticias. De pronto tenemos otra por parte de Estados Unidos, que sería a las 8.30, precios del gasto en consumo personal subyacente. Alfred, ¿qué significa eso? De manera muy, muy resumida. Es prácticamente un indicador, chicos, que normalmente lo que esperamos de este es que, bueno, normalmente mida los cambios en el precio de bienes y servicios, ¿vale? Comprados por los consumidores con el propósito de consumo, excluido los alimentos y la energía. ¿Cómo interpretamos estos datos? Normalmente sería una mayor lectura de la esperada, debe de ser tomada como positiva, ¿vale? Como alcista para el dólar. Eh, y mientras que una lectura inferior a lo previsto debe ser tomadas como negativas o bajistas para el dólar. De pronto es una noticia bastante interesante y hablando de los datos, estamos hablando que los datos previstos eran de 0.3% enfrentado a lo actual que fue de 0.3%. No hubo diferencia, prácticamente estables. De ahí tenemos algunos otros datos que de pronto no son, no son de pronto tan tan, tan, tan destacados, pero la verdad es que hay uno que si de pronto ustedes operan lo que sería CAT, que es prácticamente por parte de Canadá, fueron los datos de PIB. Estos datos, como tal, muchachos, aquí los vamos a, a encontrar de pronto hoy día con una previsión de 0.2 frente a uno actual de 0.1. Recuerden Alfred. que... Alfred, te interrumpo, sí, sí, sí. Eh, contame, claro. contame un poco qué, qué sería el, el PIB, el Producto sí, Interno Bruto, sí. ¿Qué, qué sería, Con, contame, contame un poco y me gustaría más que nada eh, respecto a la noticia anterior de yeah. lo que fue el yen japonés, eh, de que me vayas mostrando eh, cómo impacto en la noticia, cómo yo como trader me preparo ¿Ok? Para participar de este evento, de sumamente importante a nivel de política monetaria. ¿Cómo impacta? ¿Si me, ¿Me querés compartir? Claro, claro, ya te comparto. De hecho, eh, el, por parte del Producto Interno Bruto, esa es la sigla del PIB, es la medida más amplia de la actividad. O sea, básicamente es uno de los indicadores más relevantes y más importantes que van a encontrar en las noticias, ¿vale? De forma muy, muy directa, una lectura mayor de la esperada en lo que sería esta noticia debe ser tomada como positiva o alcista para la divisa. En este caso, para el CAT, ¿vale? Una lectura inferior deberá ser tomada como negativa y bajista para esta misma divisa, ¿vale? Así que, chicos, tenemos eso puntual. Eh, de pronto, algunas noticias yo los invitaría a que el, el lunes se puedan conectar al streaming. De pronto, el miércoles. Vamos a tener estos streamings constantemente, ya saben, como siempre, y compartiendo las noticias. Así que, de pronto, Esteban, acorde a tu pregunta. La verdad es que, o sea, hablando del dólar y en japonés, se movió de una manera sumamente buena. De hecho, les voy a compartir aquí el mapa de calor de acciones y posterior a ello nos vamos con el dólar y en japonés. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Así que. Directamente, chicos, eh, vamos a resumir. Mapa de calor de acciones, el estándar Ampur 500, que es el índice más grande de Estados Unidos, con 500 de las acciones más grandes. ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado hoy? Pues prácticamente mixto. Encontramos de manera mixta Amazon, Google, Microsoft, empresas grandes, con relativamente caídas pequeñas. No tenemos grandes impulsos. La verdad es que el mercado hasta ahora ha estado relax. Pero sí es puntual mencionarles que hubo noticias que movieron muy bien y esa es la que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Voy a compartir por aquí el gráfico, ¿vale? De el dólar y en japonés, justamente ahora. Y vamos a ver por aquí, chicos. Directamente aquí encontramos el gráfico y la verdad es que, primero a lo primero... Como pueden darse cuenta, tuvo un movimiento increíble, ¿no? O sea, de pronto, Esteban, ¿tú alguna vez has visto esta clase de movimientos en, en algún otro activo? Bueno, eh, se asemeja mucho a lo que es el impacto del, del NFP porque es muy claro el movimiento. ¿Qué quiere decir? Eh, en, cuanto, en cuanto sale la noticia, tenemos dos movimientos importantes. El impacto de la noticia y segundo, la retracción de la misma. Por lo general, cuando sale una noticia... Impacta, ya sea positiva o negativa, interpretando la noticia, y luego siempre tiende a tener una pequeña retracción que de hecho, como vemos muy bien, eh, la tuvo. ¿En qué momento? Contame en qué momento sale la noticia y eh, en una operación, ¿cómo hubiera sido la rentabilidad, impacto y retracción? Alfred. Claro, Steven. de hecho. Qué importante que mencionaras la parte de NFP. La verdad es que es una noticia muy buena y que normalmente en los streamings también compartimos cuando se da. Esta se da eh, de manera muy normal, chicos. Se da entre las primeras semanas, por no decir que es la primera semana de cada mes, ¿vale? Los días viernes. Entonces sí hay que estar muy al tanto. Y en este caso, ¿qué noticia impactó al dólar y en japonés de manera directa? ¿Qué le hizo subir tanto? Bueno, les voy a explicar de manera simple, sencilla y directa por qué razón el precio subió de esta manera. Como pueden notar aquí directamente, vemos que tenemos una línea de tipo horizontal, justamente esta que tenemos aquí, la cual nos indica cuándo fue la publicación de la noticia. Entre lo que sería la madrugada del día jueves para hoy, viernes, ¿vale? Eh, la realidad está en que encontramos unos movimientos muy, muy interesantes. ¿Por qué? Primeramente, el Banco de Japón eh, dio información sobre las tasas de interés que iba a estar manejando. De pronto, eh, para no complicarnos, les voy a dar el tip más sencillo que van a encontrar para identificar y para entender esta noticia. Cuando las tasas de interés suelen subir fuera de la media, o sea, fuera del promedio de lo que normalmente los bancos trabajan, esto significará que la divisa de ese país, eh, como tal, va a buscar alguna subida, un valorizado, ¿vale? Pero, ¿qué fue lo que sucedió, chicos? Japón decidió trabajar de nuevo con lo que sería su política flexible, no aumentar tasas, seguir trabajando como venía, ir de a paso a paso. Entonces, ¿qué sucede? Como podemos ver aquí, la divisa está enfrentada al dólar. Es dólar y en japonés. Entonces, sabemos que si el dólar se valoriza, en este caso, que fue lo que hizo, vamos a encontrar subidas muy fuertes, como esta que podemos ver aquí. De pronto, o Esteban... Sea, sí, eh, sí, quería comentarte. O sea que la noticia, yo trader, la interpreto... De que fue negativa en este caso para el yen japonés. ¿Por sí, qué? claro. Por qué, porque eh, de, de parte eh, de parte de Japón no deciden aumentar las tasas. Entonces, ¿qué quiere decir que los inversores van a ir eh, en este caso buscando eh, el impacto al al alza en el dólar? Sí. Eh, Estamos de acuerdo. Sí, Bien. en definitiva, Esteban. La verdad es que la mayoría, chicos, aquí de las noticias que van a encontrar de ese tipo de tasas de interés, créanme que es de las top, es de las one, como decimos, de las mejores. Eh, normalmente estas son noticias que siempre van a encontrar, inclusive en nuestro portal web, si van a lo que sería la siguiente sección, se las voy a mostrar para que puedan ver un poco acerca de ello. Eh, me gustaría, Alfred, que me comentes eh, cuando ¿Sí? sale la noticia, eh, hasta que llega la retracción, porque como vemos hay un impacto claramente alcista, ¿ok? ¿Y cuántos pips mueve la noticia? En este caso, ¿cuánto movió? Sí, mira, en este caso, regresándonos al gráfico, la verdad, sí. Esteban, es que esta noticia estuvo bastante, bastante buena. Eh, yo les podría decir, chicos, que si bien no existe manera precisa, o sea, realmente de identificar un mil movimientos del mercado, sí existe la manera de que nosotros podamos estar posicionados antes de, y obviamente con CFDs tiene la ventaja de medir muy bien su riesgo. O sea, es un riesgo relativamente bajo, por no decir que cero. Entonces... La verdad es que esta noticia movió bastante bien. A mí me gusta trabajarla en porcentajes, pero esta dio un movimiento de aproximadamente 2.38%. ¿Qué significa eso? Significa que si tú en todo momento, de pronto, hiciste una entrada, vamos a suponerlo así, en esta sección o en lo que sería, vamos a ser un poco más conservadores, acá, y hubieras tomado todo este movimiento. Con un lotaje. rompe la rompe la resistencia exactamente la resistencia que anteriormente y, y ya te marca una, una señal de entrada al mercado exactamente si vemos, muy bien sí 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 o sea la, la, el rompimiento de esta resistencia chicos la verdad es que era clave de pronto o sea este movimiento imagínense solo este movimiento estamos hablando que con un lotaje o con un volumen de compra de 0.50 de pronto en, en la plataforma TradingView conectada a Markets, nuestro broker Hubieran tenido una ganancia aproximada entre 300 y 400 dólares. Alfred, pero a ver, la ganancia está muy buena, pero ¿cuánto me hubiera pedido a mí de margen para abrir esa operación? Solo 100 dólares. Imagínense, estamos wow. hablando de una cosa bárbara, ¿no, Esteban? Wow. Eh, es algo sumamente, sumamente <laughs> interesante cómo, cómo se mueve el mercado y cómo, cómo impactan también este tipo de noticias. La verdad bárbara. es que. Siempre con la información y lo bueno, y en este caso también te debo felicitarte, Alfred, porque realmente, bueno, se venía ya prediciendo respecto a la noticia cómo podría, podría romper la estructura alcista. Así que bueno, también felicitarte porque los análisis que venís haciendo. Eh, 90% son todos, <laughs> sí, pero Qué realmente es, son muy buenos, son muy buenos. Muchísimas gracias Esteban, sí, la verdad es que se los comparto con mucho cariño, siempre con mucho detalle, de, tratando de pronto de ser lo más eh, detallista posible. Y de pronto, miren, a mí me gustaría mencionarles que esta idea que compartimos del dólar y en japonés, la verdad es que estuvo muy buena eh, directamente si yo les comparto aquí cómo, cómo trabajamos esta idea. Les voy a mostrar que nosotros mencionamos qué pasará con la tendencia alcista en el dólar estadounidense y en japonés. Si se dan cuenta, cuando esta noticia la publicamos, o sea, fue antes de toda esa subida. Imagínense, chicos, o sea, si estaban pendientes a las ideas, de pronto les hubiera dado una excelente oportunidad. Ya vieron lo que se puede hacer con 0.50, ¿no? Y quiero, quiero, la verdad que, Alfred, porque hacer un análisis con lo que ya pasó en el mercado es muy fácil. Es claro. muy fácil. Pero lo, lo más interesante y lo más desafiante, que en este caso Easy Market presenta, como tú lo haces muy bien, es eh, qué puede llegar a pasar. Y, y que qué puede llegar a pasar luego se respete. Y quiere decir que los análisis son eh, con un contenido de valor muy bueno y que aquí en Easy Market se da, bueno, para todos los clientes activos, totalmente, sí. totalmente gratuito. Sí, Entonces, la verdad es que esto es de alto valor, chicos. Yo les puedo decir que... De la mayoría de ideas, por no decir que el 90% de ellas, tienen excelentes resultados, tenemos excelentes movimientos. De pronto, una vez un, un, un cliente me dijo, Alfred, es que tus análisis son una bomba, están sí, geniales. Sí, sí, sí. O sea, eh, gracias a ti pude ver la, la oportunidad en un movimiento, en una acción, que en ese caso, si no me recuerdo, era Microsoft, que fue una acción bárbara. Literal llegó al precio objetivo que habíamos marcado. Entonces, la verdad fue una. Una satisfacción también por parte mía de que los análisis les pueda ayudar un montón. Entonces me, eh, me gustaría que me muestres ya que estamos más, más dinámico respecto, claro, eh, claro. me podés mostrar eh, de la Cerny Season de esta semana, sí, si tenés sí. eh, lo que es Facebook, eh, que es meta en este caso, eh, cómo Microsoft dio resultados. ¿Cómo, cómo fueron los resultados. Si me quieres comentar después sí. vemos la gráfica, si ¿te parece? Sí, claro que sí. De hecho, chicos, aquí les quería compartir antes de pasar ese tema. Eh, okay. Era directamente que nuestra plataforma web, o sea, si ustedes están interesados en conocer todas las noticias de relevancia, las pueden ver aquí en esta sección, ¿vale? Eh, recuerden que para tener acceso a esta sección, se deben de tener, pues, obviamente, una cuenta con nosotros y posterior a ello ir a esta parte donde dice calendario financiero. Normalmente aquí encontrarán todas las noticias y saben que es lo mejor de todo, que las van a encontrar ya seccionadas por la más importante. Miren que aquí fue la declaración de política monetaria del Banco de Japón. Esa línea roja que ven, si yo paso mi cursor, me dice que es, que es alta volatilidad esperada. Entonces, la verdad, traders, es una excelente herramienta y la tienen actualizada, ¿vale? Así que eso se los dejo por esa parte. Inclusive tienen un pequeño indicador aquí abajo que les dice el sentimiento de fuerza o compra, venta que está sucediendo en el mercado ahora mismo. ¿vale? Así que de pronto, Esteban, acorde a tu pregunta y acorde a, a lo que serían las temporadas de ganancias, también conocidas como Earning Season, me gustaría compartirles que esta la pueden encontrar todos los datos de Earning Season, o sea, puntual, fecha, eh, dato, o sea... Prácticamente, inclusive lo que sería el ticket, que se le conoce así como la abreviatura de la acción, lo van a encontrar aquí. Yendo a la pestaña de análisis, yendo a la parte de calendario de temporada de ganancias, y posterior a ello, estando ya aquí, bajamos un poco. Y, oh sorpresa, aquí encontramos todo el calendario con las ganancias de las acciones. Esteban, de pronto, alguna acción que, que a ti te guste de estas, ¿cuál te, te llama más la atención? Bueno, eh, en este caso meta me parece que, que fue una bomba. Eh, la, la verdad, realmente. Eh, y lo que más me, lo que más para que entiendan los traders que nos están siguiendo, cómo interpreto, cómo interpreto yo, Alfred, eh, una un, un impacto de la temporada de ganancias, porque estamos de acuerdo, se da cada trimestre, ¿ok? Cuatro veces al año. Entonces, ¿qué es qué es importante para vos que el resultado de tu primer trimestre sea eh, positivo, como lo fue para Microsoft, como lo fue para Alphabet, como lo fue para Meta. Sí, la verdad es que aquí es, es, un, es un tema muy puntual y qué bueno que lo tocas, Esteban, porque sí me gustaría mencionarles, chicos, que normalmente esto sí si es muy relevante, pueden haber acciones de pronto que sí, no tengan los mejores resultados, pero el mercado siempre descuenta esa información y normalmente lo que vamos a encontrar lo que sería de pronto estos movimientos, si es necesario mencionarlo, si es importante verlo, y es que cuando los earnings son positivos, puede haber movimientos muy fuertes. Y en este caso vamos a tomar lo que sería Meta para poder verlo. La verdad es que Meta fue una bomba, se movió increíble. Vamos a colocarlo aquí, recuerden que Meta es la abreviación eh, normalmente de Facebook, ¿vale? Así que uh -huh. vamos a estar compartiéndolo para que puedan verlo. Se lo voy a compartir aquí en, en lo que sería el gráfico y vamos a estar viendo esta acción directamente. Miren, inclusive voy a aprovechar chicos para mostrarles cómo me puedo conectar eh, a mi cuenta de TradingView. La verdad es que es bastante sencillo. Normalmente esto se hace en lo que sería las partes inferiores de lo que sería TradingView. Lo van a encontrar aquí. Miren, Easy markets En este caso, eh, normalmente lo que se hace es darle clic ahí hacen el procedimiento la verdad es que es muy sencillo de pronto qué te parece Esteban si se los comparto no desde cero sí sí cerrar sesión aquí lo tenemos miren y aquí van a encontrar nuestro broker entonces le dan clic en conectar normalmente les va a pedir su cuenta tiene que tener una cuenta con nosotros y van a tener acceso directo a lo que sería es pues, absolutamente todo chicos vale en este caso me voy a conectar eh, me va a cargar de pronto mi plataforma te agrego te agrego también, Alfred, de que si le dan seguir al broker, siempre le va a notificar antes de que salga la idea de trading que se publica una vez al día, eh, el horario es. de trading cuando inicia también el, lo que es el streaming. Bien. Así es, sí, la verdad chicos es que yo les recomiendo de manera muy amplia que sigan a lo que sería nosotros, Easy Markets, nuestro broker, eh, aquí en TradingView, porque les va a notificar directamente de los streamings, de las ideas y en todo caso van a poder tener información de muchísimo valor como están viendo, ¿vale? Así que aquí les estoy compartiendo lo que sería Facebook, muchachos. Este gráfico es un gráfico de cuatro horas. Aquí lo vemos. Wow, el gap. Estuvo tremendo, ¿no? O sea, wow. el movimiento. <laughs> wow, una cosa de otro. Realmente, realmente fue un impacto importante prácticamente un 10% tuvo la, la, la acción que, que repuntó al alza y realmente cuando sale la noticia, eh, yo para interpretarlo anteriormente siempre lo veía como viene a ser un fundamental, pero de las grandes compañías. ¿Por qué? Porque siempre te dan los resultados y cuando dan resultados, que a propósito también te, me gustaría que me comentes cuáles van a ser las próximas que, que claro. se dan la próxima semana, eh, pero... Qué, qué importante tener el, el resultado. Y hablamos un poco, contamos un poco más en detalle de, de los resultados, Alfred, de Meta. Sí, 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 sí. La verdad, chicos, es que tener estos resultados es una barbaridad. O sea, imagínense, estamos hablando que directamente desde aquí, y les doy el tip también, si quieren medir movimientos en la parte izquierda van a encontrar esta regla que se llama medida, y la medimos desde aquí, desde lo que sería el cierre hasta acá. Y estamos hablando de un movimiento total casi aproximado de un. 15.31% de rendimiento. Imagínense, chicos, es un movimiento, una barbaridad que se le pudo aprovechar, ya sea de pronto operando de manera swing. Supongamos que tuviste una entrada que será eh, en esta sección, ¿no? Por aquí, y pronto ya llevas tu ganancia en este periodo, y después, gracias a tu análisis, gracias a lo que sería. Eh, pues obvio, nuestra, nuestra página web, ¿no? que puedes ver los <laughs> earnings, eh, puedes eh, prever esta subida, la verdad. Eh, entonces estamos hablando, aquí Esteban, que existen algunas noticias como estas que siempre van a dar un resultado importante en el mercado. Sí me gustaría decirles chicos que puntual, necesario, sí, eh, traten de estar al pendiente. Más que el dato preciso, traten de estar al pendiente de qué tendencia lleva la acción. Si la acción de pronto se ha comportado durante, que será? Varias semanas, varios días al alza, es muy probable que esta continuación siga con esos earnings, ¿vale? Porque, porque ahora les va a hacer sentido si la acción durante varias semanas ya lleva subiendo y aparte los earnings, o sea, esta publicación de reportes se va a dar, es muy probable que sea positivo. Recuerden que el no mercado, acompaña. exactamente, el mercado suele acompañar. Entonces es como que la información ya va un poco adelantada, el mercado se está adelantando y se está preparando para ese dato, ¿vale? Y de pronto, aquí, Esteban, eh, vamos a compartir justamente aquí los earnings para mayo. Ya estamos a lo que sería 28. Encontramos que Mastercard, eh, en este caso Chevron, ExxonMobil, Mercedes-Benz, Back of China, dieron noticias, ¿no? Dieron reportes. De pronto, si vemos lo que sería Chevron, vamos a colocarlo aquí, para que lo puedan ver, CBX, USD, aquí lo tenemos. Pueden darse cuenta que aquí directamente, chicos, esta tendencia ya venía dándose, ya venía moviéndose, y miren que aquí ustedes dirán, Alfred, de pronto este no se movió, digamos, la bomba, pero fíjense que si sí es necesario ver que existen, normalmente estas noticias son un poco más pesadas, un poquito más importantes en acciones claves. Las que de pronto suenan mucho. Apple, Facebook, eh, Visa. Prácticamente todas aquellas que son bien, bien importantes. Eso sí suele impactar de una manera muy directa. ¿vale? De pronto, Esteban, les voy a compartir por aquí lo que serían los, los irons para mayo. Aquí puedes ver alguna que te guste a ti. Tu preferida de pronto. <laughs> mi, mi, mi preferida para la próxima semana es Apple por... Siempre soy, soy fanático y realmente <laughs> tengo Mac y tengo mi, tengo mi teléfono iPhone, eh, realmente. Ahora sí, permitime agregar que están compartiendo un link claro. en lo que es el chat eh, para todos los que nos están siguiendo. Eh, los invitamos a que se puedan registrar porque, o también los que ya están registrados, nos pueden escribir al chat, tenemos soporte 24/5. Eh, bueno, nuestro equipo de LATAN que siempre está eh, bueno, a disposición para, para acompañarlos en sus dudas, consultas, comentarios, inquietudes que tengan. Y si se registran, o los que ya están registrados, los invito a que puedan comunicarse tanto conmigo como con Eric, como Natalín o, o Mariana, bueno, mismo Alfred, que mmm, tenemos un webinario que se va a dar la próxima semana. Alfred, si me querés comentar un poco el webinario sumamente sí. interesante del día miércoles. Sí, chicos, la verdad es que este webinario es, yo les puedo decir que no se lo pueden perder, es sumamente importante, ¿saben por qué? Porque vamos a estar hablando del oro, el activo refugio, uno de los activos que más se operan, la verdad es que es una barbaridad ese, ese activo y les puedo decir que el streaming que vamos a tener, en este caso streaming, webinario, eh, va a ser ese día. Normalmente estos, estos webinarios tienen un carácter muy educativo y la verdad es que no se lo pueden perder. De pronto, si por ahí eh, nuestro equipo LATAM nos puede compartir el enlace por el, lo que sería el chat, la verdad estaría perfecto. Eh, en todo caso, este webinario, vamos a estar hablando de Elliot, imagínense, Elliot aplicado a lo que sería oro. Vamos a estar viendo un indicador de Elliot. Eh, es una bomba ese indicador de pronto para alguien que, que, que inicia. O sea, es, les marca, imagínense, les marca las ondas Elliot de manera automática. Entonces, wow. es una cosa única que les va a ayudar un montón para poder comenzar a aplicar esto. De pronto algunos no conocerán Elliot, pero de manera muy resumida, es una metodología que mide y que proyecta las ondas del precio, o sea, los empujes. Entonces, es una información única. La verdad es que... De aquí en adelante vamos a estar compartiendo muchos webinarios, muchos streamings muy buenos, ¿vale? Así que, de pronto, Esteban, ¿tienes algún activo en mente? ¿Algo que te haya gustado del mercado ver de pronto? ¿Qué será? A mí me llama la atención eh, lo que sería el euro dólar. De pronto podemos compartirlo sí. y seguir con, con alguno que te llame la atención. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Sí, Perfecto. yo estoy siguiendo aquí el, el gráfico también de una noticia que salió hoy, bueno, mismo del dólar canadiense. Eh, también podés, eh, luego, si, luego del, sí. del euro dólar, si me querés compartir eh, también la noticia, cómo, cómo impactó y la retracción de la misma también. Importante. Sí. Sí, importante. Claro. Sí, claro, chicos, la verdad es que cuando aquí nuestro colega, amigo Esteban, se refiere a lo que es la retracción, estamos hablando que una retracción es básicamente un precio que se mueve de manera agresiva a una resistencia o a un soporte y después busca ese, esa contrapartida, o sea, se regresa todo el movimiento. Entonces, las contracciones, si no pudiste estar en la noticia, puedes aprovechar ese retroceso, ¿vale? Así que vamos a compartir aquí, muchachos, lo que sería eurodólar. La verdad es que a muchos les parece interesante lo que está haciendo ahora, ahora mismo. Eh, la verdad es que les puedo decir que de manera muy precisa, de manera muy directa y muy resumida, el euro dólar ahora mismo se encuentra en lo que sería directamente 1.103.72, 103.71. ¿Y qué nos espera? Si el precio rebasa esta zona directamente, ¿vale? Directamente, vamos a encontrar probables continuaciones alcistas. La verdad es que, eh, de pronto, Esteban, eh, yo sé que a veces buscamos oportunidades a largo plazo, ¿no? Y el euro dólar puede ser una muy interesante. De hecho, con nuestros apalancamientos está súper, súper bueno lo que uno puede hacer con un capital muy accesible, ¿no? Realmente uh -huh. es, es, es muy, muy, muy bueno. Hablando de bueno, eso. Cabe, cabe agregar también que, bueno, tenemos eh, spread fijo en MT4 para los que trabajan Swing, eh, spread eh, variable en lo que es MT5. Así es. Bien, eh, y lo más importante que muchos eh, traders quizás no lo saben, eh, Easy Market únicamente cobra un mínimo spread. Eh, y lo que sí es, es sin comisión. Sin comisión. Así es. Sumándole a los, bueno, a los retiros, la mayoría de los brokers, cabe destacar que la mayoría de los brokers siempre se cobra una, una tasa de bueno, de. De retiro, en este caso Easy Market no cobra eh, ningún tipo de comisión, entonces pueden depositar, pueden retirar, sí. pueden probar los sistemas de retiros y depósitos. Entonces, es algo sumamente atractivo para que lo puedan probar, para que puedan también eh, contactarse. De hecho, tienen toda la información. Toda la información está en TradingView, en nuestra página web, todo al alcance de la mano. Entonces, los invito también, eh, me está comentando desde soporte que no pueden comentar en el chat. Los invito a que puedan, en, en el chat de Easy Market, bien. Eh, si, si envían sí, un mensaje, van a poder eh, de, también acceder al link para registrarse a su al webinario, Alfred. Así es, sí, mira, de hecho, a mí me gustaría compartirles, chicos, que para que tengan toda su información de manera directa, precisa, yo les invito a que puedan comunicarse con un ejecutivo de cuentas. La verdad es que es, es buenísimo el servicio. El contacto es rápido y lo pueden hacer en nuestra página web, ¿vale? Aquí, como pueden ver. En la parte inferior, como pueden ver aquí, entre lo que sería este botoncito, ¿no? Si le doy clic, miren cómo tenemos lo que sería WhatsApp, tenemos Messenger, tenemos diferentes medios de contacto y ya sea eh, nuestro equipo de, de soporte o los ejecutivos se van a comunicar con ustedes. De pronto, si quieren los enlaces para estos eh, webinarios, la verdad es que es... Es un se contactan con el chat, Alfred, que envíen un mensaje al chat sí, y compartimos sí. el, el link de webinario que es totalmente gratuito. Sí, claro. Y, y es un contenido de valor, como todas las ideas de trading que se vienen compartiendo. Entonces, los invito a que se animen, que, que tengan, que den el, den el paso, porque realmente Easy Market, bueno, de hecho el Real Madrid confía. Eh, Qué linda gorra, Alfred, porque mm. realmente es, es algo que no muchos, no muchos lo, lo ven, pero realmente les da, les da un panorama de lo que es el broker, ¿ok? Muchos brokers tienen patrocin patrocinadores de todos los de todos los clubes del mundo, pero te, debo destacar que para mi gusto, para mi gusto, y bueno, para el gusto de. <laughs> el Real Madrid es el mejor club del mundo. Entonces, Alfred. Claro, nos sí, da, es. No es dato menor, ¿eh? es un dato no muy dato importante. Menor. La verdad. Chicos, yo les puedo decir que. Eh, somos un broker que la verdad está comprometido con muchas cosas, sobre todo con nuestra atención al cliente. Y, y directamente a mí lo que me gustaría compartir con ustedes es que cualquier duda o comentario que tengan la pueden hacer llegar aquí a lo que serían nuestros medios de contacto. Y sí me gustaría decirles que de pronto para todos nuestros clientes activos sí tenemos sesiones uno a uno con nuestro servicio de analista, ¿vale? Que pues soy yo, aquí los acompañaría en sesiones que, por ejemplo, si ustedes tienen dudas sobre qué será directamente operar o directamente algún indicador, se pueden tratar de manera personal uno uno, en una sesión de Zoom. Imagínense, es un servicio único que eh, les aporta un valor tremendo, tremendo. Normalmente lo que se necesita es una activación, o sea, poder trabajar con su cuenta y demás, y posterior a ello es donde nosotros podemos hacer una sesión. ¿Vale, chicos? Así que eso se los comparto y de pronto vamos a finalizar con lo que sería el USD Cat que por ahí nos compartía nuestro estimado sí. Esteban. aquí vamos a compartir aquí en 30 minutitos y chicos lo que podemos ver es que normalmente los movimientos de alta volatilidad los movimientos grandes bien bien direccionados miren yo aquí. no lo veo Alfred no lo ves ah bien perfecto aquí está ahora muchas sí. gracias Esteban, sí. por decirlo ahora sí se ve perfecto entonces chicos miren Aquí estamos en el USDCAT. Yo les recomendaría que si pueden trabajar con indicadores, excelente. Normalmente lo mejor podría ser uno o dos, RSI. ¿Qué indicadores usas vos? ¿Qué indicadores, qué indicadores me, nos recomendás? Miren chicos, yo les recomiendo que siempre que operen en el mercado sean sencillos, traten de ir por la parte más, vamos a decirlo así, más fácil para ustedes. Y los indicadores que normalmente son bien, bien interesantes es el RSI, medias móviles. Oh. Y el MACD, La verdad es que entre más simplifican las cosas, les pueden dar muy buenos resultados. De pronto, los indicadores los encuentran aquí en la parte superior, indicadores, favoritos, y aquí pueden colocar media móvil, y aquí lo van a encontrar, ¿vale? Igualmente, si colocan RSI, que es una abreviatura de índice de fuerza relativa, también lo van a encontrar, ¿vale? Así que, chicos, eso es puntual. Y bueno, como tal, el impacto que tuvimos de estas noticias, ¿no? Eh, estamos hablando que. Prácticamente el dólar frente a lo que sería eh, parte del CAT, pues bueno, está teniendo una pequeña caída. Y aquí es lo que nos decía nuestro colega, nuestro amigo Esteban: que miren cómo la, lo que sería la divisa sube, lo que es el dólar, y miren toda esta retracción. Imagínense, o sea, toda esta retracción. Estamos hablando que si yo marco de pronto un soporte aquí, ¿vale? Y yo me preparé, que será para las noticias, me preparé de pronto para un rompimiento en esta zona. Estamos hablando, chicos, que la verdad es que el potencial también lo mismo. Puede andar rondando entre, ¿qué será? 400, 300, 500 dólares de movimiento aproximadamente en cuanto a ganancias eh, y un margen muy bajo, muy bajo, rondando 100 dólares, 120 dólares. ¿Y el margen de referencia? A gestión de ¿Sí? riesgo, en cuanto a no, una noticia, en este caso, ¿cómo, cómo sería? Importante posicionarse. Sí, mira, aquí la verdad Esteban es que es una pregunta muy interesante, puede dar inclusive para otro streaming muy bueno, pero sí, sí les podría decir chicos que la verdad es que la forma más sencilla de hacerlo es ya sea... Primeramente, posicionándote con una pequeña cantidad, una pequeña parte de tu capital. Y posterior a ello, ya que está dando el movimiento, de pronto, que está reaccionando, un soporte ya te confirma. Sí, ya que te confirma un soporte, una resistencia, es donde tú ya puedes meter la otra parte, ¿no? Lo que sería parte de tu capital ya gestionado. Entonces, uh -huh. la verdad es que es una muy buena alternativa hacer eso. Posicionamiento en dos partes se le conoce. Ok, Entonces, muy bien. Es muy, muy buena opción. Y de pronto, chicos, sería eso. La verdad es que el streaming, ¿qué les puedo decir? Eh, yo estoy bastante contento que nos esté acompañando hoy de pronto Esteban. Nos estará acompañando nuestro equipo tal vez en otros streamings. La verdad es que yo voy a estar sumamente contento de que estén por aquí. E inclusive todas sus preguntas o sus dudas las pueden compartir en el chat. De pronto Esteban, ¿gustas agregar algo más? ¿Algo que, que quieras comentarle al público? Eh, eh, no, como siempre agradecido eh, que, que de poder estar aquí hoy. Hoy contigo compartiendo este momento y felicitarlos a todos los que están eh, conectados o los que siguen los streaming porque realmente están eh, tomando acción y haciendo algo distinto de lo que hace la mayoría. Porque eh, sería fácil estar eh, haciendo cualquier otra actividad, pero estando conectado, siguiendo un streaming, y la verdad que es, es, es sumamente importante y, y a destacar de que, de que nos estén acompañando y que se estén también. Eh, formando día a día con Easy Market. Así que, Alfred, también te felicito por todo el trabajo que venís haciendo. Eh, es un placer acompañarte hoy y muchas gracias por todo. Nada, al contrario, Sebán, el placer es mío. La verdad, chicos, es que les puedo decir que aquí en Latinoamérica, aquí en nuestro equipo, Easy Markets, es un equipo que está bien unido, siempre lo va a estar. La verdad es que les puedo decir que van a encontrar un montón de, de ayuda. Y nada, los invitaría a que puedan pasar a los streamings el lunes, el miércoles, inclusive nuestro webinario. La verdad es que va a estar buenísimo. Les recomiendo nuevamente, de manera amplia, que puedan contactarse con un ejecutivo para que podamos trabajar ese tema de los links. Y nada, chicos. De pronto... Lo último, lo último, permíteme que voy a sí, agregar sí, lo sí. último. Lo, los clientes Vamos. que se registren en el día de hoy, como nuevos clientes, eh, tienen. Eh... Bonificación que va, de, ¿Sí? va hasta sí, sí. el 50% por ser el último día del mes. Así que aprovechen, regístrense y los esperamos a todos para lo, sus activaciones y para también comenzar con, con Alfred. ¿Okay? La verdad es que es una, una cosa de valor tremendo, chicos. Entonces los vamos a estar viendo por allá. Eh, espero que, que tengan un excelente fin de semana, ya viernes. Y los mercados cierran, pero recuerden, pueden seguir estudiando nuestros streamings, pueden seguir viendo nuestras ideas de análisis. Y nada, aquí vamos a estar, chicos, ¿vale? Así que espero que tengan pues, excelente día, excelente fin de semana, y nos estaremos viendo en otra ocasión. ¿Vale, Esteban? Gracias, Alfred. Perfecto. Un saludo. Hasta chau, luego. chao chao, chicos.